La Autoescuela Z es una institución para personas que desean aprender a conducir correctamente. Nuestro objetivo primordial es sacar a los alumnos o a la gente que se inscriba acá a la autoescuela como conductores profesionales, ¿no? Que puedan rendir un examen óptimo en las pruebas evaluativas y también estar seguros y ser unos conductores óptimos, ¿no? Que tengan la certeza de que manejan bien y no lleguen a ser un riesgo a la ciudadanía. El avance teórico de esta autoescuela se da en 2 días durante 4 horas. ¿Nos puede comentar acerca de un poco del contenido de las clases? En las clases teóricas se avanza un poco de lo que es educación vial, un poco el manejo defensivo, lo que es el código de tránsito, las infracciones que puede cometer un instructor y también los recaudos que debe tener durante el manejo. Las clases prácticas son dadas con movilidades especiales, que están señalizadas para que sean diferenciadas en la ciudad. En las clases prácticas consisten primeramente en diagnosticar al alumno en qué grado de manejo tiene, si tiene algún conocimiento básico, ¿no? Para los alumnos que comienzan de cero, se podría decir, el avance siempre es mediante cursos primero que se enseñan. Dividimos en fases, ¿no? Primero al alumno enseñarle lo que es partir, enseñarle después lo que es el manejo del volante, salir a circular. Muchos accidentes de tránsito que se reportan en Santa Cruz son provocados por personas que optaron por pagar su licencia de conducir. No nos rinden un examen óptimo, que es lo que debería ser correcto. Entonces es más esa gente la que provoca los accidentes y es la que pone en riesgo tanto su vida como la vida de la gente que está alrededor. Yo creo que está mal. Las personas que asisten a este lugar tienen la iniciativa de aprender a manejar de forma correcta para que así puedan aprobar su examen de conducir. Debe estar preparado, tanto como abrochado el cinturón, revisar al vehículo que se encuentre en neutro, encendido, y puede comenzar la prueba con lo que es el zigzag en 5 conos, retroceder en línea, siempre tomando el recaudo de la luz de parqueo y el estacionamiento de 4 maniobras en un espacio determinado. El ser humano debe buscar la forma adecuada para realizar acciones en las que no afecte a la sociedad. El pagar una licencia no te hace mejor conductor.